Muy buenas tardes para todos, estimados miembros del canal. Bueno, qué mercado movidito, suba del dólar, caída de los bonos, en dólares que ahora en este momento están rebotando en sus caras, ¿sí? Los bonos en pesos se mantienen casi lateral y constante, sobre todo los bonos ser, pero hay mucha gente que entra en pánico, ¿sí? Que no está ya 100% dolarizada y le preocupa lo que pueda llegar a pasar con los bonos en pesos, ¿no? Nosotros, te voy a mostrar la página de Calacru, ¿sí? El querido PBA25, que en este momento tiene una tier del 80,69%. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es, tenemos una tier del 80,69%, es un bono que ya vimos que es hiper mega seguro, que es muy difícil que reestructure, ¿sí? Muy difícil. Sabemos que con el SMI atrás tenemos tasa de interés en ascenso, ¿sí? Cuanto más suba el dólar y cuanto más inflación haya, más va a subir la tasa del PBA. Ese es un hecho. Pero si nosotros nos manejamos por el famoso ceteris paribus que te enseñan en economía, yo no estudié economía, la estudié en el colegio y en la facultad tuve 3-4 materias, pero si yo me rijo por este hecho, veo que con el dólar hoy a 2.44, el dólar MEP, tiene que subir más del 80,69% para que este le gane, para que el dólar le gane al PBA 25, ¿no? Si yo lo hago la multiplicación, le da en este momento un dólar de 440 pesos. ¿Sí? Si tenemos un dólar de 440 pesos, lo más probable es que la tasa siga en ascenso. O sea, la cobertura contra tipo de cambio e inflación es muy alta. Si yo me pongo desde el otro lado, ¿no? Digo, bueno, el PBA está bien, ponerle que le gane el dólar. Pero ¿y la inflación? Yo creo que la inflación va a estar en un 90%. Bueno, si la inflación está en un 90%, la tasa va a seguir subiendo, por ende la TIR del PBA 25 también lo hará. Y si no lo hace, va a subir el precio. Entonces, por donde yo lo mire, la cobertura de este bono sigue siendo una bendición, como algo bien conservador, ¿no? Obviamente que teniendo en cuenta algunos bonos ser que ya empezaron a comprimir, como el T2X4, el cual considero yo que todavía está muy barato, ¿sí? En caso de irse a un 6 de TIR, 5 de TIR, tiene un upside del 35,73 más inflación. Si nosotros seguimos teniendo una inflación alta, probablemente le gane, pero sabemos que el riesgo de los seres es más alto, porque no tiene ni la protección legal que tiene el PBA 25, por un lado, y tampoco tiene... también corre otro riesgo más, que es el riesgo político de la manipulación de datos, etc., ¿no? Que sabemos que está con los bonos ser. Y después, bueno, como dije, el riesgo de reestructuración compulsiva o reperfilamiento. Sí, tema bonos en dólares. Parece que de a poquito la cosa se empieza a acomodar. Hoy estamos teniendo un rebote fuerte en el 30 y el 30D. La realidad es que los bonos en dólares argentinos están muy baratos, se bancan cualquier tipo de reestructuración. Teníamos bonos como el AL41, aunque más allá de que está bastante caro para mí, incluso contra los otros comparables como el AE38, ¿sí? Es un bono que hoy vale 26,75. Y que si nosotros nos podemos a calcular, ya que paga el 1,26 de interés, paga casi el 5% del valor del bono en muy pocos días, ¿no? Son precios casi irrisorios, ¿sí? Se bancan cualquier reestructuración, nadie sabe exactamente qué pasar, pero sí sabemos que a estos precios somos compradores, ¿sí? Porque el margen de error es muy pequeño y nadie va a comprar justo el piso, ni lavar el piso, ni agarrar el precio justo donde hace mínimo. Eso es muy difícil, esas cosas no suelen pasar, ¿sí? A menos que tengamos la bola de cristal. Pero son muy buenos precios donde vale realmente la pena correr el riesgo. Sí, puede bajar incluso un poco más, claro que sí, pero son precios de compra. Ya abajo de 30 dólares los bonos argentinos son precios de compra, y cuanto más bajen, mejor es el ratio riesgo-beneficio y menos probable que me salga mal. Lo mismo que hablamos recién con el SDMEP y el, perdón, con el dólar billete. El tema Blue y MEP, la brecha ya se acortó, hoy estamos en una brecha de menos de 10 pesos entre el dólar de la calle y el dólar bolsa. Tiene más sentido con la realidad, aún así veo que este último sigue bastante, bastante atrasado. Pero no quería dejar de mostrar lo de la E38 también. Sí, que el bono vale 26 dólares con 40, casi igual que era el 41, y sigue siendo un cupón interesante. Ya en los próximos años, el A38
tiene un cash flow mucho más seductor. ¿Sí? Para mí la de 38 es un bonazo, pero ustedes saben muy bien que mi favorito es este, ¿sí? El DA37, que vamos a analizar cuándo es que paga, porque les soy sincero, la verdad no lo recuerdo, ¿sí? Hay cosas que no me acuerdo, pero bueno, es el 11 de septiembre, falta un poquito. El cash flow de este bono es espectacular, y el cual tiene un valor muy bajo, ¿no? 8.500 pesos, si lo pasan a dólares, dividido 2.44, vamos a hacer la cuenta. El bono vale $34 con 83 centavos, la lámina no existe. Si paga $1.95, casi $2, y el año que viene paga 2.63. Este es el mejor bono para mí de los largos. De hecho, yo me armaría un barbel al 30 barra al 29 con PA37. ¿Sí? 70-30 sería un buen porcentaje para armarse un barbel entre uno largo y uno corto. Así que bueno, gente, eso es todo. Nos vemos en el mercado, como dice un fiel youtuber que yo sigo. Así que bueno, abrazo grande para todos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.